Hola Clipetes, hoy vamos a fabricarnos nuestro propio ordenador de Apple sin que sea un ordenador de Apple. Es decir, vamos a hacer un Hackintosh para tener un Mac, pues un poquito más barato de precio. Bueno, un poquito o un muchito, porque en el ejemplo que tenemos hoy nos ahorramos casi 2.000 euros. No os lo podéis perder. ¿Pero qué es esto de un Hackintosh? Bueno, pues un Hackintosh es un ordenador normal que habitualmente tendría instalado el sistema operativo de Windows o Linux, si hay por ahí algún locatis. Pero en este caso lo que tenemos es un ordenador que tiene el sistema operativo de Apple, es decir, Mac OS. Y os vamos a contar cómo se instala, cómo se hace, cuáles son los pros y cuáles son los contras. El paso número uno es comprobar cuáles son los componentes que queremos y ver si son compatibles con la realización de un Hackintosh. A día de hoy prácticamente todos los componentes que nos encontramos en el mercado pueden ser Hackintosheables, pero ojo, siempre conviene comprobar la compatibilidad, especialmente de la placa base y del procesador, que al final va a ser lo más importante de nuestro Hackintosh. El sitio donde vais a encontrar toda la información sobre compatibilidad de componentes y tutoriales es TonyMacX86. Os dejamos el enlace en la descripción para que podáis acceder y echar un ojo. Una de las cosas buenas que tiene hacernos un Hackintosh es sobre todo la personalización, es decir, el que dependiendo de nuestro presupuesto o dependiendo de nuestras necesidades podamos invertir más o menos dinero, por ejemplo, en almacenamiento, en memoria, etcétera. Y todo esto a unos precios bastante más razonables que si configuramos un ordenador de Apple con los componentes que ellos nos dan, porque aquí podemos elegirlos, podemos personalizarlos y es más, incluso en un futuro podemos cambiarlos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, pues pasar de 8 GB de memoria RAM a 64 GB de memoria RAM en un Mac Mini tiene una diferencia de 1.150 euros, que desde luego si lo haces en un ordenador de estas características, pues es bastante más barato, claro. Ojo, que tener un Hackintosh también puede tener sus limitaciones, que os vamos también a contar. Por ejemplo, algunas limitaciones que nos podemos encontrar es que hay veces que el Bluetooth pues no funciona correctamente o se puede desemparejar un dispositivo o tal. Por otro lado, el Wi-Fi hay veces que no funciona y hay veces que es inestable, con lo cual puede que una de las recomendaciones sea utilizar internet por cable. Y otras cosas que pueden ser un poco más importantes es el tema de que si estás pensando en instalar una super gráfica Nvidia, que sepas que las gráficas Nvidia no son compatibles con los Hackintosh. Y otro tema también a tener en cuenta es que las actualizaciones de software no se deberían hacer porque puedes perder alguna de las funcionalidades. Así que a lo mejor todos los días te toca hacer el actualizaciones disponibles, reiniciar y tal, más tarde. ¿Cuándo? Mañana. Y mañana al otro, y al otro al otro, y al otro al otro, y así indefinidamente. Pero vamos al lío. Y nosotros para el lío, concretamente para el Hackintosh, hemos elegido un ordenador súper pequeñito. Algo que podría parecerse a un Mac Mini. Vale, el Mac Mini es más bonito, es de aluminio, es así como más de diseño, pero este pues es un poquito más compacto y más barato. Concretamente es el Intel NUC 10 FNH, un ordenador que por cierto hicimos un vídeo hace relativamente poco, así que podéis echarle un vistazo. El precio, sin haberle metido el almacenamiento ni la memoria RAM, pues más o menos ronda unos 550 euros. Si le añadiésemos todo lo demás, pues los 64 GB de memoria RAM, el tera de almacenamiento que integra, pues a lo mejor estaría rondando cerca de los 1.000 euros. Un Mac Mini de esas características estaría rondando los 2.800 euros, así que veis que el ahorro es bastante interesante. Nosotros hemos conectado este ratón de Apple, el que tiene la conexión de Lightning, y el teclado de Apple. ¿Para qué? Pues para que veáis que además estos accesorios se pueden utilizar con nuestro ordenador, aunque podríamos utilizar también un ratón y un teclado que nos diese la gana, vía cable, vía Bluetooth o lo que sea, para también así abaratar un poco en los accesorios. Ya tenemos nuestro ordenador con Intel Core i7, con 64 GB de memoria RAM, con 1 tera, y ahora lo que nos falta, eso sí, es invertir un poquito de tiempo, porque vamos a tener que pasar un buen ratillo con nuestro Hackintosh y tampoco es especialmente fácil. Vamos, que no es de primero de meternos a hacer este tipo de cosas. Nosotros, de hecho, hemos recurrido a nuestro amigo Ray Hacken de Techandising. Y por supuesto os recomendamos su canal de YouTube y su blog y todas estas cosas que os dejamos también en la descripción. Así que Ray Hacken, todo tuyo, vamos adelante con el proceso. Básicamente hay como dos formas diferentes de hacerlo, uno es con Clover y otro es con OpenCore.
Clover es como más sencillo, pero tiene más problemas de compatibilidad. Y OpenCore es más complicado porque tienes tú que ir viendo elemento por elemento de tu ordenador, qué driver exacto necesitas y qué extensión del núcleo necesitas y tal. Entonces es complicado. Pero suele dar mejor resultado. ¿Vale? Entonces, en este caso concreto, como lo que vamos a hacer es el NUC 10, que es un ordenador que viene ya, digamos, cerrado como configuración, o sea, no, la gente no está por ahí cambiándole la placa base ni cambiándole la placa gráfica, no se puede, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo, porque si tú encuentras a alguien que ya lo haya hecho, en teoría debería valerte su configuración bastante parecida, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos una herramienta para descargar la versión del sistema operativo de Apple que queremos, o, depende de la versión que sea, si tenemos un Mac, podemos descargarlo directamente desde la tienda de Apple, ¿vale? Porque también están ahí publicados ya. Pero nosotros vamos a hacer desde Windows, entonces vamos a usar una herramienta que se llama GIP Mac OS, que nos va a permitir descargar la distribución que nosotros queramos. Y luego con esa misma herramienta, con otro ejecutable, vamos a crear el USB instalable, digamos, o auto ejecutable con el que luego vamos a instalar el sistema en el otro ordenador, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar un pendrive más o menos de unos 8 gigas, si pueden ser 16, pues mejor, y que es donde vamos a copiar el sistema. Y en ese pen se van a hacer dos particiones: una va a tener los archivos del sistema, tal cual, y otra va a ser la partición de arranque, que se llama EFI, que es la que nosotros vamos a sobreescribir, que lo haríamos normalmente, ya te digo, usando OpenCore, montándonos nosotros a mano esa carpeta EFI con los archivos necesarios para nuestro ordenador concreto, pero como este es bastante conocido, hay por ahí gente que ha publicado ya su carpeta EFI para ordenadores como este, ¿vale? Entonces nosotros vamos a coger esta carpeta, todo esto que vemos aquí, vamos, que realmente lo que nos interesa es la EFI y el boot, y es lo que vamos a llevarnos a la partición de arranque del pendrive, una vez que lo tengamos hecho. Entonces nada, lo primero es descargarnos el sistema operativo que vamos a querer. Ejecutemos el Git Mac. Esto está disponible además en GitHub, ¿vale? Vamos, todo esto está disponible en GitHub. Y esta distribución que nosotros vamos a instalar, esta EFI que hemos encontrado que nos va a valer, está pensada para Catalina, que es el sistema que más compatibilidad está dando ahora mismo con los NUC. Entonces nosotros nos vamos a descargar la última versión del Catalina, que es esta de aquí, ¿vale? El 10.15.7, que está con el número 4. Entonces venimos aquí y le ponemos el número 4. Vale, ahora esto va a tardar un ratito porque se tiene que descargar los 8 gigas del sistema. Vale, pues ya se ha descargado y se ha guardado en nuestro ordenador. Vale, si vemos aquí en la carpeta donde teníamos la herramienta de Git Mac, tenemos ya una carpeta con descargas de Mac y aquí tenemos la versión del sistema operativo que nos acabamos de copiar, de descargar. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es copiamos en el portapapeles la ruta de este archivo, el recovery.pkg, ¿vale? Eso. Si le damos con mayúsculas más botón derecho, tenemos aquí la opción copiar como ruta de acceso. ¿Vale? Nos copiamos eso en el portapapeles. Entonces volvemos para atrás y tenemos un ejecutable que se llama make install. Esto lo vamos a ejecutar como administrador. Y es el que nos va a permitir crear en sí el USB arrancable, digamos. ¿Vale? Aquí nos está encontrando ya el USB, lo tenemos ya metido. Esta unidad de aquí, que está con la número 5 que vemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que nos va a coger la número 5, nos avisa de que se va a borrar todo, obviamente. Continuamos. ¿Vale? Se abren estas ventanas, esto nada, lo podemos cerrar. Eso es porque el ordenador cree que le acabamos de meter una unidad nueva, ¿vale? Y ahora nos pide que peguemos la ruta que hemos copiado antes en el portapapeles. Esta ruta del recovery PKG, que la tenemos en el portapapeles, control V,
y le damos a Enter. Y ahora él nos va a volcar esa imagen que nos hemos descargado en la partición de datos de nuestro pendrive. Esto va a tardar también un poquito. Vale. Pues listo. Vale, ya estaría. Ya tenemos nuestro pendrive con el sistema copiado y con una unidad de arranque. ¿Vale? Esto lo podemos cerrar. Ahora, estos pasos que hemos hecho nos han hecho que aquí aparezca una unidad que se llama boot, que tiene estas carpetas, ¿vale? Estos archivos dentro. Esto nosotros lo vamos a sobreescribir con esa carpeta EFI que nos hemos descargado o que nos hemos hecho nosotros a mano siguiendo los tutoriales de OpenCore dependiendo de nuestro sistema, ¿vale? Pero bueno, lo primero que vamos a hacer antes de eso es, si vamos a nuestra carpeta EFI, a esa que nos hemos descargado, que nos hemos hecho, que nosotros la tenemos aquí, ¿vale? Dentro de EFI y en OC tenemos un archivo muy importante que es el config.plist. Esta carpeta básicamente lo que tiene son los drivers, que cada uno tiene que buscar un poco lo que conviene en función de su equipo, extensiones del núcleo, que también pasa igual, hay algunas que son comunes, otras va a depender de nuestra versión, de todo, de procesador, de la placa base, de la gráfica, de cualquier cosa que se te ocurra, todo tiene su archivo correspondiente, ¿vale? Entonces, en el config.plist está configurado todo ese contenido que nosotros tenemos aquí, además de un montón de opciones de arranque, de seguridad, de idioma, de todo. Y una de las cosas que vienen también en este config.plist es el modelo de ordenador que se está instalando, ¿vale? Entonces, ahí va el número de serie, el modelo y tal. Para este procesador que tiene el NUC 10, se ha comprobado que la mejor compatibilidad es si nosotros lo tomamos como si fuera un iMac 20,1, ¿vale? Si tenemos un i7-10700K o inferior con 8 núcleos o menos, que va a ser nuestro caso, vamos a poner iMac 20,1, ¿vale? Nos acordamos de eso. Entonces nosotros nos vamos a otra herramienta que nos hemos descargado también de GitHub, que se llama el GemSMBIOS, y la ejecutamos. Damos al 1 primero para que se actualicen los serials. Vale. Y ahora le vamos a dar a seleccionar el config.plist. Y vamos a arrastrar aquí el config.plist que nosotros nos vamos a copiar en esa carpeta EFI que vamos a montar en el pendrive. Como hemos dicho, eso lo tenemos descargado o lo hemos hecho ya, ¿vale? En nuestra carpeta EFI. Y dentro de eso está OC, ahí tenemos el config.plist. Pues este lo arrastramos aquí, nos ha pegado la ruta, le damos a Enter y ahora decimos al número 3, generar el SMBIOS. Aquí, como digo, lo que vamos a poner es el iMac 20,1, esto que vemos aquí, iMac 20,1. Así, tal cual. Le damos a Enter y nos genera ya el número de serie, el número, el board serial también, el serial de la placa, y nos lo copia o nos lo añade a ese config.plist que le hemos dicho. ¿Vale? Ya está. Con eso ya, esta parte estaría lista. Cerramos. Y ahora solo tenemos que coger esa carpeta que está aquí. Es todo esto. ¿Vale? Todo esto, ya digo, aquí sobre todo nos interesa el EFI y el boot, pero bueno, da igual, vamos a coger todo esto, lo copiamos y nos lo llevamos a esta partición boot que nos ha creado, que está en el pendrive, ¿vale? Vamos a cargarnos esto que hay aquí y pegamos esa. Listo, ¿vale? Importante que aunque esto se le llame la partición EFI y tal,
No hay que pegar el contenido que está dentro de esto en el raíz, ¿vale? Sino que dentro de todo habrá una carpeta que se llama EFI, pero eso está, pues eso, en una carpeta, ¿vale? No es el contenido directamente en la raíz del USB. Nada más, le damos a extraer este USB y ya podemos insertarlo en nuestro ordenador, pero antes de eso vamos a configurarle en la BIOS el ordenador en el NUC para desactivar el arranque seguro. Una vez que hagamos eso, en este caso no hay que tocar mucho más, ya vamos a poder arrancar el instalador, ¿vale? Luego habrá ya que ver cómo se gestiona, porque normalmente la Wi-Fi suele dar problemas y hay que añadir más archivos o hay que usar algún gestor alternativo para la conexión wireless. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando arranque el ordenador después de la instalación. Así que vamos a pasar el pendrive al NUC y vamos a instalar. Bueno, pues tenemos ya nuestro NUC preparado aquí. Le hemos conectado ya el cable de red, ¿vale? Importante que tenga ya conexión Ethernet. Y ahora, antes de meterle el pen, vamos a entrar en la BIOS para configurar, desactivarle el arranque seguro, porque si no vamos a poder arrancar, ¿vale? Así que encendemos y le vamos dando F2 para asegurarnos de que entramos en la BIOS. Aquí estamos. Aquí la configuración, el procesador, la RAM, etcétera. Aquí hay a quien le va a hacer falta desactivar la Wi-Fi y el Bluetooth, hay a quien no. Aquí están todos los dispositivos que están integrados, digamos, ¿vale? En la propia placa base del NUC. Nosotros de momento lo vamos a dejar así. Enfriamiento, performance. Bueno, nos vamos a ir aquí a boot, nos vamos al Secure Boot y se lo desactivamos. Bueno, vamos a meter nuestro pendrive ya. Ponemos el pen. Damos F10 y guardamos esto y reiniciamos. Ahora cuando reiniciemos le vamos a ir dando a F10 para elegir arrancar desde el pendrive. Aquí vemos que nos está preguntando ya el arranque qué vamos a querer cargar de entrada. Vamos a ir a la primera opción con el Base System de Mac OS. Vale, pues ya hemos entrado en el menú inicial de instalación. Aquí lo que vamos a elegir es la opción de utilidad de discos para preparar nuestra unidad de sistema, que habrá que formatearla y particionarla como siempre, igual que si fuera Windows. Fijamos aquí, utilidad de discos, continuar, carga nuestros discos. Nos venimos a este que es el disco principal. Tenemos aquí un disco de 1 tera, ¿vale? Y le vamos a dar a borrar este disco. Podemos poner ese nombre, por ejemplo. Dejamos este tipo de formato y dejamos este esquema, mapa de particiones con GUID, y le damos a borrar. Vale, hecho. Aceptamos. Salimos de aquí. Y ahora le damos a reinstalar Mac OS. Continuar. Y aquí tenemos el inicio de la instalación de Catalina. Aquí le damos a continuar. Aceptamos todo esto, acepto. Aquí tenemos el disco que acabamos de formatear y de particionar.
Vamos a instalar ahí, instalar. Y ya empieza el proceso de instalación. Y ya estamos en el menú de configuración inicial de nuestro nuevo Mac. Vamos a configurarlo. Vale, ok. No transferir información. Configurar más tarde. Aceptamos, creamos nuestra cuenta, por ejemplo, así. Personalizamos nuestros ajustes si queremos. Vamos a desactivar Siri. Vamos a nuestro modo oscuro, por ejemplo. Y ya estamos dentro de Mac. Listo. Pues ahora mismo ya tenemos aquí el Mac OS Catalina, como podemos ver. Vamos a ampliar un poquito. Aquí tenemos con un Intel Core i7, 64 GB, nuestra pantalla externa, nuestro almacenamiento, perfecto. Ahora lo que vamos a comprobar es si funciona Internet, vamos a comprobar si no funciona la conexión Ethernet y luego vamos a ver si funciona la conexión inalámbrica también. Así que además vamos a hacer otra cosa que es muy importante si no queremos estar toda la vida arrancando con el pendrive. Lo que vamos a hacer es copiar la partición EFI que teníamos en el pendrive, la vamos a copiar a la partición EFI que tiene el propio disco del Mac, pero para eso vamos a tener que descargar unas herramientas. Lo primero que vamos a hacer es buscar el Chrome, más cómodo para esto, y de paso vemos que tenemos internet. Funciona perfectamente. Vale.
Perfecto. Descargamos Chrome. Vamos a descargar una herramienta que se llama PropertTree. Que nos va a permitir editar el archivo config.plist que tenemos en nuestra partición EFI. Esta carpeta nos la vamos a traer aquí y luego vamos a descargar también el Clover Configurator que nos va a permitir montar esa partición EFI muy fácilmente. Lo podemos hacer desde línea de comandos, pero bueno. Vale, esto es. Vale. Bueno, abrimos nuestro Clover Configurator. Vale, aquí tenemos las particiones que está encontrando en el sistema. Y esta partición de aquí arriba vemos que pone EFI. Vale. Si yo me voy al Finder, aquí no tengo nada que se llame EFI, porque tenemos que montar esta partición que es la EFI del sistema, ¿vale? Así que montamos, ya me aparece aquí mi partición EFI y ahora me voy a coger la que yo tenía hecha en mi pendrive, que es todo esto, ¿vale? Y lo vamos a copiar aquí. Y ahora aquí dentro de EFI, ese que hemos copiado, tenemos nuestro config.plist que vamos a editarlo con esta otra aplicación que hemos bajado, el PropertTree. Abrimos. Le damos permiso. Vamos a abrirlo. Y vamos a buscar una variable que es la que le está diciendo que cuando arranca el sistema, en vez de mostrarnos el logotipo de Apple, nos muestre todo ese texto que va pasando rápido, que es el modo verbose, que es el modo que te está dando información sobre lo que está pasando. Pero que bueno, como vemos que ya funciona, pues en principio no nos hace falta seguir usándolo, ¿vale? Así que bajamos hasta aquí.
Aquí, en los argumentos de, en los parámetros de arranque, ¿vale? Vamos a quitarle este menos v. Y ya está, guardamos este fichero. Cerramos esto, cerramos. Y podemos desmontar ya esta unidad que hemos montado. Ya está desmontada y vamos a probar a reiniciar el equipo. Vamos a sacar el pendrive ya, ¿vale? Pulsamos. Ya está fuera el pendrive, lo tengo aquí en mi mano. Y reiniciamos. Y listo. Arrancado sin pendrive. Entramos aquí. Y ya estamos dentro. Perfecto. Estas dos las podemos guardar porque siempre viene bien tenerlo por si hace falta. Y ahora vamos a ver si funciona la red wireless, que suele ser un problema. Como vemos, aquí no aparece. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es intentar arreglar que no tiene wireless, no tiene wifi, ¿eh? el ordenador. Así que lo primero que vamos a hacer es, tenemos nuestra partición de EFI abierta y aquí en OCtext vamos a poner una extensión del núcleo que nos permita utilizar la conexión wifi. Para ello nos venimos como siempre a GitHub y buscamos esto, ITLWM, y nos bajamos la versión 1.2.0 que está aquí y la vamos a instalar en nuestra carpeta de extensiones de núcleo. Este que está aquí nos lo traemos a nuestra carpeta. Como siempre, cuando hacemos un cambio aquí tenemos que decirle en el archivo del config.plist que hemos hecho ese cambio, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues con el property le decimos que nos haga un screenshot de la estructura de carpetas que tiene para que actualice ese contenido. Entonces nosotros abrimos nuestro config, que es este de aquí, vamos a asegurarnos, EFI, OC, config.plist. Vale, aquí ahora mismo si nos vamos a kext, kernel extension, están por aquí. Vale, vamos a ver que nos va a tener que aparecer ahora cuando hagamos el screenshot esa nueva que acabamos de añadir. Entonces, vamos a borrar una que no nos sirve, que es esta, la número 11, porque no estamos usando este que es otro driver de wireless, ¿vale? Así que esta me la voy a cargar. Y ahora le decimos que nos haga un screenshot del contenido de la carpeta. Le llevamos a donde está nuestra carpeta de OC, de OpenCore, aquí. Vale. Y revisamos a ver si ahora en kernel volvemos a tener 11. Aquí está la número 11 con el driver que hemos añadido. Perfecto. Así que vamos a guardar este archivo. Y vamos a reiniciar, vamos a apagar el ordenador. Y cuando la apaguemos, en el menú que nos sale, vamos a decirle que queremos limpiar la NVRAM. Vamos a desmontar esta partición para hacer las cosas bien. Vale. Vamos a apagar y volvemos a encenderlo. Mm.
Vale, ya estamos encendiendo, ahora nos va a salir un menú. Aquí nos vamos a ir a Reset NVRAM. Seguimos con el arranque. Entramos en la partición de Mac. Vale. Ahora aquí, si nos damos cuenta, nos aparece una nueva conexión Ethernet, que eso lo que hace es simular, realmente está simulando una conexión Wi-Fi como si fuera otra conexión Ethernet. Pero nosotros vamos a intentar utilizar una aplicación que es Heliport, que nos simplifica la vida. Vamos a ver si nos funciona bien. Lo tenemos descargado por aquí. Nos la llamamos aplicaciones para instalarlo y la ejecutamos. Vamos a pulsar control y abrir porque, como viene de un mes, no se puede porque no está verificado. Ahí, abrir. Vale, ahora nos aparece aquí arriba el simbolito de la Wi-Fi. De la Wi-Fi, de la wireless, y aquí tenemos nuestras redes. Aquí aparecen ya todas las redes. Entonces nos vamos a conectar a nuestra red. Accedemos. Y ya estamos conectados. Ahora sí, lo tenemos todo, absolutamente todo, listo y funcionando. Y ya está listo. Ya podemos decir que tenemos un Hackintosh, así que voy a ponerle la pegatina, pues para que él también se sienta un poquito ya de la familia Apple. Vamos a ponerla aquí, que esté un poquito pues un Mac piratilla o algo así, un Hackintosh, qué narices. El caso es que aquí ya tenemos, aunque lo estabais viendo ya antes, un poco de truco de tema vídeo, aquí ya tenemos el sistema operativo y es bastante curioso porque cuando abrimos la información del Mac, de acerca de este Mac, nos encontramos con que este ordenador realmente es un iMac, un Retina 5K de 27 pulgadas de 2020. Spoiler, no, no lo es. Pero la verdad es que el resto de funcionalidades pues es exactamente el mismo. Ahora mismo nosotros estamos conectados a nuestra red Wi-Fi. Madre mía, cuántas conexiones Wi-Fi tienen por aquí los vecinos. Tenemos también nuestro Safari. Voy a poner aquí, por ejemplo, pues una búsqueda. Los nuevos iMac, así pues de colorillos, así. Veis que estoy escribiendo con el teclado, veis que estoy utilizando el ratón por Bluetooth y veis que estoy en Safari, que es el navegador de Apple. Obviamente podríamos también instalarnos otro tipo de software de Apple que nosotros utilicemos, como por ejemplo Final Cut, aunque con el tiempo habrá que tener en cuenta varias cosas sobre el sistema operativo. El primero, pues que hay algún software que siempre va a requerir en un futuro de las últimas actualizaciones de macOS, con lo cual pues puede que en un tiempo tengamos que actualizar o rehackintosear el ordenador para poder tener esas actualizaciones y ese software. Pero hay un detalle más importante y es que con la llegada de los nuevos Apple Silicon M1, los nuevos procesadores de Apple, los Hackintosh pues están un poquito en vías de extinción, porque cuando macOS solo sea compatible con los procesadores M1, pues al final esto se va a acabar. ¿Tardará? Tardará. Porque al final, claro, van a tener que dar soporte de sistema operativo a todos los ordenadores que están ahora mismo en el mercado. Así que serán muchos años los que podamos disfrutar de un Hackintosh, pero
esto acabará desapareciendo en un futuro. Aunque de momento lo que tenemos es un ordenador supervitaminado, tenemos un ordenador pues con un Intel i7, con 64 GB de memoria RAM, con 1 TB de almacenamiento y lo más interesante de todo, por un precio muchísimo más barato de lo que podría costarnos un Mac Mini. Os hemos puesto un Mac Mini Falsarius como ejemplo sencillo de cómo hacer un Hackintosh, pero también se puede hacer con ordenadores un poquito más complejos que llevan algo más de tiempo porque es algo un poquito más personalizado. Hemos hecho un Hackintosh, bueno, realmente lo ha hecho Ray Hacken también, con los siguientes componentes, y leo para que no se me olvide nada. La placa base es un Asus ROG Crosshair 8 fórmula. El procesador es un AMD Ryzen 3900 XT. Y tenemos también una gráfica Radeon RX 5700 XT. Así que con esos componentes y alguna cosilla más, pues hemos hecho otro Hackintosh que es un poquito pues, más potente que este. Así que hasta aquí este vídeo de Hackintosear. Nos vemos en el siguiente videorama.